arranca, así arrancó. Está Krujewijk, también que se quiere meter en el podio. Y este chiquilín va a ser casi campeón del Tour de France. ¡Casi campeón, Egan Bernal! ¡Sí, lo logró! ¡Ja! ¡Sí, sí, Egan! ¡Sí, sí, Egan! ¡Sí, Egan! ¡Sí, Egan! ¡Sí, Egan! ¡No lo puedo creer, Egan! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Es la camiseta amarilla que tanto soñamos! Al campeón del Tour de France, Egan Bernal recibe su segundo amarillo. Historia gigante del deporte mundial. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión en Teleantioquia Noticias. El sueño amarillo empieza a ser una realidad. Egan Bernal defendió el liderato en Val Thorens y es virtual campeón del Tour de Francia. Alegría que compartimos a esta hora con Luis Fernando Saldarriaga, técnico que supo ser campeón del Tour del Avenir en 2010 y en 2011, dirigiendo a Nairo Quintana y a Esteban Chávez. Profe, bienvenido. Y esas claves para tener a Egan Bernal campeón del Tour de Francia. Buenas tardes por la invitación a Teleantioquia Noticias. Yo creo que se fundamenta en tres aspectos básicos. La motivación que tuvo Egan para acceder a la estrategia del equipo. Dos, la parte de la atención. Creo que siempre estuvo dispuesto a interrelacionar con sus compañeros, a estar pendiente de la carrera, a observar, a percibir. Y yo creo que el tercer punto importante fue su autoconfianza. Se basó en hechos reales. Creía que podía ganar, ya lo había hecho en París-Niza, lo había hecho en el Tour de Suiza y creo que esos fueron los argumentos que presentó para ganar el Tour. Seguro que sí, vamos a repasar lo ocurrido entonces en la etapa 20. 3, 2, arranca, sí, arranca. Los 59 kilómetros de ilusión rumbo a Val Thorens fueron rápidos desde el inicio. Una fuga liderada por Vincenzo Nibali buscó la victoria de etapa mientras Egan Bernal, acogido por el Team Ineos, controlaba el grupo de favoritos en pro de conservar el maillot amarillo. Solo el Jumbo Visma de a 20 kilómetros de meta empezó a imponer su paso en el pelotón para hacer flaquear al segundo de la general, Julian Alaphilippe. El objetivo lo conseguirían 8.000 metros más tarde y tendría como recompensa la inclusión de su líder Krujewijk al podio de la general. Después no hubo mayor acción. Nibali conseguía pasar primero en línea de meta, mientras que Bernal pasaría 17 segundos más tarde junto a Geraint Thomas, consolidando el 1-2 de Ineos. Súper orgulloso de ser colombiano, de ser zipaquireño. No veo la hora de llevar esta camiseta a Zipaquirá. Creo que esta victoria es de todos ustedes también. De esta forma, el cundinamarqués es campeón virtual del evento con 1 minuto 11 segundos sobre su coequipero en un top 10 que tuvo Aroma de Café gracias al séptimo lugar de Rigoberto Urán y el octavo de Nairo Quintana. Ahora resta el camino a Campos Elíseos para ver oficialmente al primer campeón en la historia del Tour de Francia, un colombiano, con Egan Bernal. Con solo 22 años, es el tercer campeón más joven en la historia del Tour de Francia. Incluso inició con el ciclomontañismo. ¿Qué virtudes y qué ventajas tiene haber dado primero ese paso inicial con el ciclomontañismo y después pasar a la ruta? Yo creo que el ciclomontañismo es un elemento muy fundamental para pasar a la ruta. Se adquiere mucha técnica para la bajada, se pierde ese miedo porque el corredor está inherente a esas situaciones de riesgo. Es un deporte que te da mucha agilidad mental para resolver situaciones en muy corto tiempo, en muy corto espacio. Y bueno, adquirís una destreza sobre la bicicleta, tenés un dominio constante y eso fue lo que demostró. Lo que ganaba subiendo no lo perdía bajando. Y asimismo repasamos los inicios de Egan Bernal con el ciclomontañismo. Esta era la ruta de Egan Bernal, el ciclomontañismo. En aquel entonces dominaba los circuitos de montaña en terrenos menos estables. Era la prueba para los juniors en el Panamericano de Cota, Cundinamarca. Talento que sale pocas veces, o sea, un corredor que maneja muy bien los tiempos, un corredor que sabe dominar las carreras, que tiene talento tanto en las piernas como en la cabeza, entonces eso lo lleva a hacer las cosas en el momento preciso. Es que desde niño Bernal demostró sus cualidades para el deporte de las bielas y encontró en el ciclismo de montaña una manera de explotar esas fortalezas. Pero el camino deportivo de este joven nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, se mantendría en el ciclismo de ruta. Sus análisis de biotipo, de fuerza y resistencia fueron extraordinarios, tanto que en 2016 fue contratado por el Androni italiano. Yo voy sin ninguna presión, esperar, tratar de hacer clasifica y bueno, voy sin ninguna presión y si viene algún resultado, pues mucho mejor.
Luego sería firmado por el Team Sky y desde entonces entró al mapa como uno de los grandes valores del ciclismo mundial. Egan siempre deslumbró. Alberto Contador, Eusebio Unzué, decían marcadamente, decía, es la evolución del escarabajo. ¿Por qué? Yo creo que es el complemento ideal, porque es un corredor muy regular a través de las tres semanas, eso lo dio el título del Tour. La idea era que en la última semana estuviera en muy buena condición. En el tríptico de la etapa 18, 19 y 20 demostró ser muy regular. Aparte de eso, tiene una característica muy importante y es que va bien en la crono. Eso le redundó en que no perdió tanto tiempo en la contrarreloj, estuvo pendiente de los favoritos después en la subida. Y aparte de eso, se ubica muy bien, está presente en los abanicos, que es donde se da la mayor cantidad de tiempo que uno puede perder. Él estuvo en las situaciones ideales, fue muy táctico, se anticipó y estuvo rodeado de su equipo. Y el tema de los vatios, en donde marca mucha diferencia a la hora de atacar. Sí, la verdad que tiene un componente fisiológico con los vatios, mueve a través de esfuerzos de 30, 40, 50 minutos, mucho más vatios que sus rivales, y eso hace que, obviamente, pues, alcance una diferencia mucho mayor en las subidas largas. Y donde también hay mucha energía es en Zipaquirá, que está de fiesta, por supuesto, con esta consecución. El título del Tour de Francia de Egan Bernal. Emoción y alegría, eso fue lo que sintieron familiares y compañeros en el momento que el gran Egan Bernal se alzara en el alto podio de Francia. Es un teso, un duro, es el mejor del mundo, y que gracias por ese triunfo que le ha dado a Zipaquirá y a todo el mundo y a nosotros como familia también, es un orgullo muy grande. Yo recorrí hoy 75 kilómetros para estar hoy acá en Zipaquirá y venir a gozarme este triunfo. Y entre los zipaquireños emocionados, su primer entrenador estuvo invadido de nostalgia. El primer campeón de un Tour en Colombia. Ya he soltado un poco de lágrimas y ya pues la emoción ya no me deja más. Y es que Egan Bernal, o el joven maravilla, como le dicen ahora, también logra inspirar a los más pequeños. Quiero ganar, ¿qué? El Tour, la Vuelta, el Giro Italia. Egan Bernal, de solo 22 años, se convierte en el tercer corredor más joven en alcanzar este triunfo, y así lo celebraron sus paisanos. Un logro que ha sido esfuerzo de muchos. 1975, el primer colombiano en correr el Tour de Francia con Martín Emilio Cochise Rodríguez. Después, en el largo tiempo, tuvimos 20 victorias de etapa, algunos podios con Nairo Quintana, también el de Rigoberto Urán, y ahora lo consolida Egan Bernal. Así es como se trabaja el ciclismo, ¿no? Sí, la verdad es que todo es un proceso. Obviamente los cimientos del ciclismo tienen que ser esos, la fundamentación, la parte del trabajo físico, la parte del trabajo táctico, la parte del trabajo psicológico, el cuidado que uno tiene que tener para las cargas de entrenamiento, y así es que se logra un Tour. Obviamente lo ha logrado en muy poco tiempo, a los 22 años, digamos que es una especialización temprana, pero él tendrá que también tener objetivos a largo plazo para tratar de revalidar ese título que, sin lugar a dudas, lo puede obtener por muchos años más. Y no olvidamos, por supuesto, a nuestros pioneros, y por eso de inmediato vamos con César Álvarez, que está con Martín Emilio Cochise Rodríguez. César, buenas tardes y adelante. Así es, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes. Mire, amarillo, azul y rojo. Hay que celebrar hoy con Martín Emilio Cochise. ¿Qué significa? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo vivió este triunfo de Egan Bernal? Esperamos el título mañana, obviamente. Sí, lógicamente, queriendo Dios que no pare nada extraordinario. Es el ganador del Tour. Mañana es el paseo del triunfo. Pero puede pasar alguna cosa, de pronto un enredo, que Dios quiera que no. Que no, no, porque ellos van brindando incluso el triunfo de cada uno, de los de montaña, del campeón y todo eso. Mira una cosa, Martín, ojalá se cierre, se va a cerrar de la mejor manera. ¿Qué le destaca usted a Egan Bernal? De lo que ha hecho, es muy joven ya, uno de los más jóvenes en ganar el Tour de Francia. ¿Qué le destaca a este corredor colombiano? Le destacó esa fortaleza, esa capacidad y sobre todo ese dinamismo, porque en Egan se ve que es un corredor que no viene del ciclomontañismo, aprendió a bajar, planea bien, sube muy bien, súper bien. Le falta un poquito para la contrarreloj, que eso es de trabajo. Eso es de trabajo, como hacía Cochise, que no subía,
yo era un corredor que me defendía. Entonces tuve que trabajar en la montaña para poder seguir al ñatico que me daba garrote seguido. Entonces aprendí a subir y me gané una Vuelta de Colombia ganando la montaña y ganando las metas volantes y ganando la vuelta. Entonces él tiene que buscar de mejorar en la contrarreloj para no estar con sus picas ni a la expectativa. Muy amable, muchas gracias. Ahí estaba entonces Cochise Rodríguez, el hombre que abrió el camino. Ojalá mañana se dé todo para que celebremos el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. Felipe, usted ¡viva Colombia! ¡Viva Colombia! Felipe, usted en estudio tiene más deportes. Buena tarde. Gracias, César. Y ese festejo también se debe a un muy buen trabajo de equipo, ¿no? Como lo hizo Lineos. Él siempre respetó lo que decía Geraint Thomas, o lo que mandaba igual su director de equipo. Y después, cuando tuvo la oportunidad, la misma carretera le dio esa oportunidad. Yo creo que él supo interpretar muy bien la estrategia del equipo. Obviamente, los movimientos que hizo siempre fueron muy coordinados, fueron muy evaluativos, no tomó decisiones muy consecuentes con el hecho de que solamente él era el líder. No, él supo asumir también su rol también como segundo, y cuando ya el equipo le dio la confianza, le dio esa alternativa, pues supo aprovecharla, y creo que ahí radicó la victoria de Egan. Seguro que sí. Y el gobernador Luis Pérez Gutiérrez también tuvo un mensaje para Egan Bernal. Gloria para Colombia con el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. Qué honor para los jóvenes de Colombia que un muchacho de 22 años sea el más joven campeón del Tour de Francia en toda la historia. Este es un nuevo símbolo del nuevo país. Qué bueno que este triunfo y estos jóvenes tan valerosos y tan exitosos sean los que el mundo reconozca como el primer producto de Colombia. Y pasamos rápidamente también a la Copa Teleantioquia, que dio emociones en Santa Fe de Antioquia. La Copa Teleantioquia llegó a Santa Fe de Antioquia y con él lluvia de goles entre Sopetrán y Peque. El primero, un golazo de Juan Carrasquilla para el recuerdo, gol olímpico para poner en ventaja al conjunto de Sopetrán. Al minuto 18 vendría la respuesta del equipo de Peque, el mano a mano que sabe aprovechar Daniel López para el 1-1. Después el pase largo y ahí muy atento Juan Camilo Gutiérrez, y definición cruzada para el 2-1 para el conjunto de Sopetrán. La alegría duraría poco, 3 minutos nada más, pues Alex Tuberquia igualaría las acciones a 2 tantos. Pero antes de finalizar la primera mitad, del propio conjunto de Sopetrán, a través de Gerson Ospina, solo sin marca, definía cruzado de pierna derecha para el 3-2 en ventaja del conjunto de Sopetrán. Ya en la segunda sí fue exhibición de dicho conjunto, en donde Simón Ochoa convierte este penal para colocar el 4-2. Adelantando al conjunto que vestía de negro y naranja con festejo incluido, y el pase largo, esta vez la buena asistencia ya de pierna derecha para el jugador Juan Camilo Gutiérrez, quien sentenció la victoria final 5-2. Profe, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que nos siga acompañando y que sigan más éxitos para el ciclismo colombiano. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que este sea el comienzo de más procesos para el ciclismo colombiano. Seguro que sí. Cerramos nuestra sección con más historias de vida de la Copa Teleantioquia. Un pequeñín que le toca caminar 3 horas para poder llegar y entrenar con su equipo en Peque. Por las 3 horas que debe viajar a Joan Alexis, le queda casi imposible asistir a los entrenamientos durante la semana. Yo vivo en una vereda muy lejos que se llama Guayabal. Me queda muy lejos de Peque, entonces no puedo venir todos los días a entrenar. Pero bajo todos los sábados a entrenar con ellos y poder cumplir mis sueños, que es ser futbolista. Sin embargo, conociendo la distancia, los integrantes del equipo valoran el esfuerzo que hace su compañero Tuberquia para poder estar en los entrenamientos y a los partidos a los que puede asistir. Se transporta a pie o a caballo. Pero ahora que Joan está jugando, manifiesta que lo de los largos viajes queda en el olvido, porque uno de sus mayores anhelos era poder disputar la Copa Teleantioquia.